Hola buenas, bienvenidos al canal de Faimat. El día de hoy vamos a responder a la pregunta número 22 de la prueba de transición universitaria. Recuerden: directo, hubo un directo resumen completo, está subido en el canal, resumen completo de la PTU, vayan a verlo. Dice: ¿Con cuál de las siguientes ecuaciones, junto con esa ecuación, se forma un sistema que podría no tener solución dependiendo del valor de P? ¿Ya? Eh, esta es un poco más larga, porque hay que analizar varios casos. Entonces fíjate que tenemos la primera ecuación que es 3x menos i igual a p. ¿ya? Fíjate que todas las ecuaciones que tengo son de la forma, coloquémosle una letra, fíjate que son de la forma alfa x más beta y igual a gamma. Todas estas ecuaciones son de la siguiente forma. Por ejemplo, acá es tomar el alfa igual 1, beta igual 0 y gamma igual 0. Entonces todas tienen este, esta, esta estructura, ¿ya? Entonces, eh, para que el sistema no tenga solución, lo que tiene que pasar es que estas dos ecuaciones que están acá sean la misma pero escalada. Es decir, que el, el, el alfa sea igual a tres veces una constante, el beta sea igual a menos un veces una misma constante, y que el gamma sea distinto del P. Pero el gamma en este caso va a ser igual obligatoriamente a K veces una constante. Acá, a K veces el P. Fíjate a lo que me refiero es lo siguiente. Para que el sistema no tenga solución, si yo, por ejemplo, reemplazo las ecuaciones, por ejemplo. 1. Y aquí, por ejemplo, coloco 6x menos 2y. Igual a 2. Fíjate que la ecuación que está acá abajo. Es la misma que la que está acá arriba, pero dividido por 2. Si esta ecuación la divido por 2, obtengo la misma ecuación que está acá. En ese caso, tengo infinitas soluciones, pero si aquí, por ejemplo, lo cambio por un 4, fíjate que al dividir esta ecuación por 2, me va a quedar 3x menos y igual a 2. Pero arriba digo que 3x menos y en realidad es igual a 1. Por lo tanto, ahí no hay solución. Cuando tengo la misma ecuación, igualada a distintos números. Entonces, la condición, fíjate, es que la ecuación de abajo, sea K veces la ecuación de arriba. Entonces mirando acá, hay que buscar cuáles estarían escaladas. Fíjate que por ejemplo, en la primera, eh, si el X vale 0, el i va a valer algo. ¿Sí? Si el X vale 0, el Y vale P. Y despejo y tengo el resultado. Así que esta sí, sí la puedo resolver. Esta que está acá, no es la misma, porque acá tengo un menos Y. Y en la original también tengo un menos Y. Por lo tanto, no están escaladas. Esta que está acá, fíjate que es la misma. Estos dos, si yo lo digo por 2, me da la misma ecuación que tengo acá. Pero va a ser igual a p medios. Pero en realidad aquí yo digo que es igual a p. Fíjate que de acá yo obtengo la ecuación 3x menos i igual a p medios. Pero por otro lado, yo sé que 3x menos i en realidad es igual a p. ¿Ya? Por lo tanto, si el p no es cero... En este caso, si el P vale 0, tengo infinitas soluciones, pero si el P no vale 0, vale cualquier otra cosa, el sistema no tiene solución. Y como acá dice podría, dice se formaría un sistema que podría no tener solución. En este caso, el sistema no podría tener solución, ¿ya? Porque para un P distinto de 0, el sistema no tiene solución. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa C, porque acá con esta ecuación dividida por la mitad, genero la misma ecuación que tenía antes, escalada. Y con distintas igualdades, P medios y P. Bien, recuerden, cualquier duda en los comentarios, sígame en Instagram y nos vemos en un próximo video. Bye. Lo voy a chigar un poquito porque creo que mi cara está tapando las ecuaciones. Fíjate que lo repaso un poco. Acá estaba comentando lo, la propiedad. Que yo te digo que 3x menos i es igual a 1, y la otra ecuación puede ser cx igual a menos 2y igual a 4. Si esta la divido por 2, me queda 3x menos i igual a 2. Pero arriba te digo que 3x menos y igual a 1. Eso es contradicción, porque estoy diciendo que dos valores son iguales a distintas cosas. En otras palabras, si tú despejas, te queda que el 1 es igual a 2. Y eso es falso. Por eso, esta este pregunta tiene como alternativa correcta la letra C. Nos vemos.